Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Guild Wars 2 de nuevo. Por fin ha salido la cuarta temporada de PvP de Guild Wars 2. Ya sabéis que tenía muchas ganas, hice un vídeo hace unos días de que esperaba mucho del PvP de esta temporada. Pues ya lo tenemos aquí, ya podemos jugar Ranked, ya tenemos las ligas y hoy os traigo un vídeo un poquito especial. Lo primero que tengo que deciros, como siempre, es que el clan sigue ahí. A toda esa gente que está enviándome peticiones, les estoy invitando todo el día. Todos los días entro para invitar, o sea que, aunque juego a lo mejor al WoW, al LoL o lo que sea, aparte del Guild Wars, todos los días entro e invito gente. Así que todos esos nuevos jugadores que estáis llegando a Guild Wars 2 y queréis meteros en mi clan, no os preocupéis que os invitaré tarde o temprano. El clan no está lleno ni mucho menos, o sea que estoy invitando a todo el mundo. Y nada, y todos los demás que os animéis a jugar a Guild Wars 2, abajo tenéis la información, como siempre, en la descripción, donde tenéis un enlace que al cliquear los lleva a la página de Guild Wars 2. Os registráis, os bajáis el juego y a jugar, que es totalmente gratuito. Hoy os traigo un vídeo especial. Primero, porque sale la temporada de PvP y tengo muchas ganas de enseñarlo. Segundo, porque me acompaña alguien que lo conozco hace ya bastante tiempo, hace un año por ahí, y es un tío con el que he jugado varias veces al Guild Wars. Me cae muy bien, he hablado muchas veces con él y esta vez me va a acompañar en el vídeo, porque además de ser un puto pro en el Guild Wars 2, es un caster de la ESL, colabora con Arena dentro del juego, ha estado en Leyenda, que es lo máximo que se puede conseguir en Guild Wars, si no he entendido mal, en las ligas, en Ranked. Y vamos a jugar los dos juntos hoy. Os va a explicar él mismo cómo está el juego ahora mismo, en situación a el tier list, cuáles son las clases más poderosas, todo ese tema que seguramente a muchos de los nuevos y no tan nuevos, los veteranos, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo. Y bueno, ahora os lo presentaré. Vamos a darle cañita, explicaremos un poquito todo este sistema de PvP, de ligas y demás. Explicaremos también las clases y qué es lo que está más o menos roto. Y evidentemente jugaremos algunas Ranked para ir empezando. Yo no he jugado ninguna todavía. Vamos a jugar ahora mismo las primeras. Así que, ¡vamos al lío! ¿Estás, tío? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Qué tal, Renan? Pues mira, aquí que he dicho, vamos a traer un puto pro de Guild Wars, ¿vale? Y así la gente ve cómo se juega esto de verdad, ¿no? Que me ven a mí, claro, se pensarán que soy bueno y todo. O sea que, y bueno. Hombre, tengo muy buen win rate, tío. Tengo muy buen win rate, tengo un montón de ganadas, más que perdidas. Pero porque siempre juego el Warrior se me da bien, ¿sabes? O sea, sin más, es el que llevo jugando. Sí, la verdad que sí. La build esta, gente, que tengo yo con el Warrior, que la enseñé el otro día en PvP, vale, os la enseño por aquí. Esta me la pasó precisamente Rein, que creo que ya lo comenté en el vídeo. Y bueno, está increíble. O sea, está increíble porque mete mucho, mete muy bien y porque aguanta una barbaridad. Al tío lo revientas a condiciones. Si no te aguanta el daño, lo revientas poco a poco a condiciones. Y es muy difícil que le hagan daño. Está de puta madre. Bueno, a ver. Os comento, ha empezado la temporada de PvP, como os he dicho hace un momento, ya la tenemos aquí. Esto es una pasada. A mí la temporada de PvP de este juego me parece de la hostia, lo han hecho muy bien, sobre todo las primeras divisiones, porque como que te engancha, ¿sabes lo que te quiero decir, Rein? Tú te pones a jugar ahí y en las primeras, como no bajas ni nada, ¿sabes? Vas subiendo, te vas enganchando, ¿eh? Es que yo creo, a ver, yo te explico, la parte difícil de las Ranked es a partir de Rubí, ¿vale? A partir de Rubí en adelante, que es cuando se pueden perder divisiones. Sí. Es cuando empieza ya lo traes. Rubí es. Rubí es la cuarta división. La cuarta, esta gente. A partir de la cuarta división es cuando ya empieza se pierden difícil, puntos. Porque hay gente de mucho más nivel y se nota que puedas perder divisiones, ¿no? O sea, puedes perder, sí, perdón, subgrupos de la división. Entonces, te hace comerte muchísimo, muchísimo la cabeza, la verdad. Sí, bueno, para quien no lo sepa, las temporadas de PvP en el Guild Wars son así como en el LoL, exactamente parecidas, lo que pasa que duran muchísimo menos. ¿Cuánto dura la temporada? Cerca de unos 2-3 meses, es muy parecido. Hasta el 4 de octubre pone aquí, ¿no? Sí, es muy parecido, creo que a las divisiones de Overwatch, ¿no? O sea, sí. Sacan sí, sí, cada 3 meses una división, te dan como 2 semanas de descanso y vuelven a sacar otra. También creo que va muy enlazado con la Pro League, ¿vale? Con la liga profesional, es decir, sacan una división cuando sacan la Pro League. Claro. Más o menos. Está bastante bien porque son cortas, gente, y le puedes dar caña y a la siguiente apuntarte y todo el rollo. Entonces, bueno, me gusta. De momento nosotros tenemos que empezar en la primera, Ámbar. Creo que si juegas una liga previamente, una temporada, empiezas en otro sitio, ¿no? Yo cuando acabé la segunda season en Leyenda, me pusieron en Zafiro directamente. En Zafiro directamente, en la tercera. Sí, está pero muy hubo bien. Hubo gente que creo que subió a Leyenda por 11, Leyenda por 15, que es un desfase, y después subió directamente en Diamante. ¿Cómo funciona eso? O sea, tú empiezas en la división 1, por ejemplo, que es la que voy a empezar yo hoy, sí, y es la que vamos a empezar a jugar. En ámbar. División Ámbar. Vamos rellenando estos tres cuadritos, ¿no? O sea, cada. Sí. Cada gente, cuadrito este es una partida, ¿verdad? Tú ganas y se te pone una. Te explico. Los palitos la gente los llama pips, ¿vale? Sí.
los pips se van ganando de tal manera. O sea, cada partida ganada, ganada obviamente es un palito, pero tienes rachas como en el LOL, ¿vale? O sea, ah, mira, eso no me acuerdo. Es decir, si consigues 3 partidas seguidas, empiezas a sumar, cada partida que ganes a partir de las 3, empiezas a sumar de 2 en 2. Hostia, ¿vale? Qué bueno. Eso lo cambiaron, al principio estaba bastante roto, porque dependía de los emparejamientos que tenías con la gente, ¿vale? Si te tocaba un equipo más fuerte que tú y le ganabas, a lo mejor te van 4 pips de golpe, ¿no? Sí. Entonces la gente lo que hacía era coger cuentas Smurf, gente buena, y jugaba contra gente que era mucho mejor, en teoría, en win rate en el juego, pero de skill no. Entonces la gente subía súper rápido a leyenda. ¿Qué hicieron? Lo caparon y pusieron una racha, sí o sí, de victorias. También hay racha de que si pierdes, es decir, tú pierdes 4 seguidas, la siguiente que ganes te dan 2 pips de golpe, para ir remontando un poquito. Ah, vale, claro, por si tienes mala suerte o lo que sea, ¿no? Vale, vale, pero vale. Lo han tocado bastante bien en esta season. Lo que han hecho es que 100%, o sea, tú tengas siempre alguna victoria. Es decir, no como en otras seasons, que te voy a tocar gente súper buena. Lo que han hecho son emparejamientos súper equilibrados. Entonces, vale, siempre vas a jugar con gente igual de buena que tú o de tu nivel, eso siempre. Vale, entonces nuestro objetivo es ir rellenando estos picks y llegar hasta el 5, me imagino. Y cuando llegamos ahí, ¿subimos directamente a la siguiente división o tenemos que hacer una clasificatoria? O no, una... ¿Para subir a leyenda? No, para subir. No, no, para subir a la siguiente división. O sea, imagínate que estamos en la última de la división 1, en Ámbar, y queremos subir a Esmeralda. Simplemente tenemos que llenar los picks, sí, y ya está, ¿no? Con ganar vas subiendo, vale, y ya está. Lo, una cosa buena que tiene es que nunca puedes bajar de una alta a una baja. Es decir, no puedes bajar de un zafiro a una esmeralda nunca. Es decir, tú te quedas hasta esa liga. O sea, en que siempre pierdas hasta cero palitos, nunca vas a poder bajar a la liga anterior. Siempre vas a subir. Eso es lo bueno que tiene. Lo que me estoy dando cuenta es que cada vez requiere más, ¿eh? Estoy pasando de liga a liga y estoy llámate, viendo las recompensas y ojo. Llámate cerca. Yo vi una persona que, bueno, un amigo mío, que hizo todas seguidas, no perdió ninguna partida ranked. Fueron 52 partidas seguidas. Para subir a leyenda directamente, sin perder. Joder. Claro, pero eso es con rachas. Y por último, ¿qué es esto de cuando llegas a leyenda, que sería lo último, a legendaria, que pone aquí, por uno, por dos? ¿Eso qué es, el por uno, por dos? ¿Qué puedes, como, por así decirlo, pasarte la legendaria una vez y luego otra y luego otra? Sí, básicamente lo que hace la gente que llega a leyenda, lo que hace es competir a ver quién. Si le das al recuadrito legendario, te pondrá abajo, clasificación legendaria. Sí. Pues aquí la gente lo que hace es pelear por ver quién tiene más título de leyenda, por así decirlo, ¿no? Por 20, sí, por 30. Sí, 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 sí. No, a ver, no te da nada más, lo único que te da es, por así, prestigio, básicamente, y ya está. No te da nada nuevo. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya sabéis, gente, este son el sistema de ligas. Nosotros vamos a empezar ahora mismo, pero antes de nada tenemos que hablar un poco de las clases. A ver, yo quería... Sí, Red, saber quería, un poquito. Quería comentarte también una cosa, que se nos olvidó comentar de la temporada, que también es lo muy interesante. Hay una clasificación por equipos. Esto es muy parecido como la Challenger Series, ¿no? Para entrar en la Pro League, ¿vale? Sí. Es una clasificación de equipos y los 12 mejores equipos, me parece, de esa clasificación, con los dos que bajan de la Pro League, pueden pelear por entrar en esa liga profesional de Guild Wars. A raíz de estas rankings de equipo. O sea, tú vas subiendo con tu equipo en la clasificatoria. Y cuando se termina la season, llegan los clasificatorios y los que estén entre esos, los 10 mejores primeros, van a pelear por entrar en la liga profesional. Hostia, guapo. Y es una eso buena mola, manera también eso de mola entrar. Bueno, otra cosa que me he olvidado. Cuando acaba la temporada, gente, te llevas recompensas, igual que si fuese el LOL. De hecho, Rain, como podéis ver, lleva unas alas o unas sombreras, creo que son, ¿no? Alas, alas, sí. Son unas alas y eso solo te lo dan si quedas en leyenda, ¿no? Estas son las exóticas, ¿vale? Que son las máximas que se pueden conseguir subiendo en ligas. Y luego están las legendarias, las cuales tienes que subírtelas como si hicieras un arma legendaria, ¿vale? Son los mismos regalos, pero en vez de utilizar un arma prelegendaria, utilizas este espaldar para construírtela. El espaldar es muy chulo, muy difícil de conseguir, pero tampoco guapo, es necesario llegar a leyenda. Es decir, si tú llegas, por ejemplo, en 3 seasons a diamante, vas a conseguir los mismos tickets que necesitas para conseguir las espaldares. Entonces, no lo consigues tan rápido como llegar a leyenda, que es directo. Pero al fin y al cabo te lo dan, por haber jugado tanto. Y esto es una cada año, es decir, cada año van cambiando las recompensas de PvP, ¿vale? O sea, estas espaldar, este espaldar es el de este año. Sí. El que viene será uno totalmente diferente, dijeron. O sea, van a ir. Vale. Está guapo eso. ¿Y te dan títulos también o algo de eso, imagino? Sí, te dan. Creo que yo tengo uno puesto.
Leyenda primordial te llamas. Tengo leyenda primordial y luego tenía el de la segunda season, que es este, leyenda exaltada. El de la tercera no lo conseguí porque no jugué. Ajá. Pero eso, leyenda exaltada. Vale, pues está guapo, gente, porque te van dando cosas además. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de empezar, tío, pero antes te voy a preguntar una cosa. O le vamos a ir dando y vamos hablando sobre ello también. Perfecto. A ver, dale tú, ¿no? Que creo que sí. Tienes el... Ahí estamos. Vale. Tenéis que darle aquí, gente, en este lado que pone clasificatoria. Tío, vamos a ver, la batalla de Kilo. Este mapa supongo que muchos lo conoceréis porque es clásico. Y... si te fijas, abundan los guardianes, ¿eh? Dos en nuestro equipo, dos en el contrario también. Sí, hay mucho Demon Hunter. Mucho Demon Hunter, digo. Mira, estoy con el WoW todavía. Mucho. Mucho Dragon Slayer. La misma setup los dos equipos, así que bueno. Como veis, en solo Q es lo que se juega. Revenant, Guardián. Pero es que el Guardián, el Dragon Slayer, es que es tan fácil de usar, tío. Deja las trampas en el suelo, te pega con el arco y chaito. La clase que te pega. Bueno, hemos cambiado. Uno de nuestros equipos ha cambiado de clase. A ver qué va a traer. Que eso es interesante, pero vamos, que ya la composición la veía bien. Tú has cambiado, ¿no? Te has puesto el negro, ¿no? El negro, sí. Vale. ¿Va mejor con Warrior o qué? Creo que el Engi está bien. El Engi está bien por el tema de que te puedo curar y levantar rápido, pero creo que con el combo de condiciones que tenemos tú y yo puede ser brutal. Es, o sea, que a mí no me hace falta mucha curación con este. Hombre, si me hacen focus entre dos o tres, sí, pero uno claro. Contra uno y dos contra dos, me mantengo bien. Yo creo que tú y yo, cogiendo a un tío, el tío yo creo que lo podemos matar con soltera condición, pero fácilmente. Vale, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿a dónde vamos? Vale, básicamente hemos traído un druida, bueno, ha traído el chico este el druida, entonces va a ir seguramente como antes a ir a Molino. Uh-huh. Bueno, mentira, me he equivocado. A mansión. Y nosotros debemos a la cerca, a torre de reloj, vale. Ganar esa pelea y ya movernos a Molino. Aquí vale. Los objetivos secundarios no se utilizan mucho, que son los trebuchets. Es muy raro que alguien lo utilice. Pero bueno, ten cuidado si ves que empiezan a caer bolonchos del cielo, que eso mete unas leches. ¡Guau! ¡Qué guapo el bastón del druida! Es el legendario, ¿no? Sí. Qué guapo. Sí, pues ahora vas a ver el arco que van a meter, que es el Iguazuno, el arco de la tempestad, brutal. Pero mejor que los legendarios incluso, ¿eh? Pues el Revenant se va al trebuchet, ¿eh? Pues vaya quedado. Bueno, a ver, estamos en las ligas bajas, gente. Yo, vale, a ver, hay un dragón. Tú márcame el target y yo te asisto. Está el dragón en el target, ¿no? El dragón tiene que estar aquí la ventanita. Dios, vale, me ha empujado, ¿eh? Cuidado. A mí están partiendo Me han puesto un montón de trampas por aquí, ¿eh? Me levanto. Sí, creo que me levanto. Vamos. Qué buena. Vamos, me voy a. Estoy muerto. Cuidado, eh. Que no, está aquí todo el mundo, eh. Que no me deja jugar. Vale, pues nada, tenemos un Revenant que sabe que está haciendo, que no tira ningún. ¡Dios! En medio, ahora lo tira. Creo que mata a uno. Pero esto no es lo mejor, eh. Os lo digo ya, o sea. Que el tío este esté aquí tirando trebuchazos. Es fatal. Bueno, tampoco lleva mucha ventaja. Así vale. Que nada, Rebe, vamos a ir intentar medio. Lo veo. Han matado, pero lo veo complicado, creo yo. No, medio va a estar difícil. Sobre todo si. A ver, el Revenant es que este está peleándose con otro Revenant en el trebuchet. Sabes que los Revenant son muchos de ir a los trebuchets, te lo digo yo. Yo veo un trebuchet y me vuelvo loco. Pues yo voy a ir a Molino. Tiene cojones. ¿Vas a Molino? Sí, voy a coger Molino, vale. Que está sola. Están todos yendo al trebuchet a matar al Revenant, ¿eh? Deja equipo enemigo. Que se pelee, o sea, mejor. Bueno, ya que está aquí, le voy a rematar, ¿eh? Está aquí muerto. Sí, pues ahora deberías ir tú, si puedes, aquí a Marciano, ¿no? Que no la han quitado. Vale, voy para allá. Y conseguir la base, vale. O sea, nos acaban de violar en medio lo más grande. Your trebuchet's been destroyed. Vamos. Nuestro trebuchet lo han roto, eso es lo mejor que podían sí, haber hecho. Se puede reparar, que seguramente. No, pero. Para que el Revenant se vaya de ahí, tú. Para que el Revenant empiece a jugar un poquito. Igual se va el tío a repararlo. Vienen a por mí, ¿eh? Sí, vale. Sí. Pues voy a empezar a moverme yo para allá. Porque una cosa es. Bueno, no, espérate, pero no hay un tío. Vale, vienen dos tíos. Va a estar complicado. Tres tíos, me tiro de esta base. En medio ahora mismo no hay nadie. Yo tengo un necro aquí, pero lo estoy matando. Yo lo tengo complicado, tengo un Revenant encima. Vale, hay 200 tíos aquí. ¿Por qué vienen 200 tíos a mi base, tío, si la tengo? La pues gente, tengo, yo no sé. Yo tengo aquí 3 tíos. Voy para allá, ¿eh? Estoy muerto, que me han ganado el chándal. Hay gente, es que... Bueno, medio seguramente me al Revenant ese. Yo voy a Molino, voy al suyo. Pero me gustaría empezar a jugar un poquito, la verdad. Que no he podido hacer nada.
Yo voy a ver si el molino ni nadie, ¿verdad? Aquí uno. Un guardián. Intenta aprovechar muchísimo. Vale, te va a ayudar el druida. Intenta aprovechar un montón los bloqueos del escudo y tal. Uh-huh. Para, bueno, puedes aprovechar. El uno para uno, ya te digo, el uno para uno. Tienes que aprovechar un montón tus bloqueos. Aquí viene otro, tiene el hidromante, así que vamos a ir. Vale. Vamos a ir a por él. Vamos a ir a por el hidromante mejor, ¿vale? Para matarlo. Una cosa buena que tengo es que tiene un sello, que vuestras condiciones las absorbo yo. Entonces yo luego se las puedo pasar. Estuneo aquí. La reviento, ¿eh? ¡Bum! Perfecto. Me voy a poner encima de la base. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, caído. Vamos a por este tío, ¿eh? Ahora estamos haciendo muy bien. Vale, yo estoy bloqueando aquí. ¿Ese está muerto? Cuidado que se está bloqueando también. Le estuneo. Le meto fear, le meto miedo. Está muerto este tío. Vámonos de aquí, ¿no? Que se quede aquí otra gente. Vámonos. Vamos, vale. Pues deberíamos ir aquí, porque el compañero ha muerto. Vale. Con el Revenant. Y. A ver. Por aquí. Le meto velocidad de movimiento. Y vamos a ir a partir a ese tío. Porque. Windmills. Uno para uno. El Jimmy Hu, Yu, este es bueno, ¿eh? ¿Lo conoces? Este tío, sí. Este tío ha jugado Juan y el Leyenda. Un tío bastante bueno. Vamos a reventarlo. Voy a quedarme aquí, ¿vale? Perfecto. Para coger la base. Un poquito más. Que lo estoy reventando. Está, lo mato, ¿eh? Creo que lo mato. Lo mato, ¿eh? Buena. Yo ya tengo esta base. Lo remato y ya está. Vamos. ¿Dónde quieres que vayamos? Medio, pues es la única que no, vale, tenemos. Vamos. Incluso defender aquí. Porque eso es lo que. Ve aquí mejor, Rebe, porque le van a seguir todo el respawn a este hombre. En la contraria. Estoy aquí contigo. Ah, vale. Matamos a este. Ya que estamos aquí. El Dragon Hunter contra los nigromantes lo tienen bastante difícil. Porque le puedo corromper todas las condiciones que tiene. Entonces. Vienen varios, ¿eh? Igual le resucitan aquí, ¿eh? Le intenta resucitar. Lo van a conseguir, ¿eh? Me han empujado. No. Voy a meter. No. Le meto congelar. Vamos, ahí. Le metí un cabezazo. Le estuneo. Me encanta el cabezazo del Warrior. Lo malo es que mete como un aturdimiento para que no esté tan roto, ¿sabes? Sí, ya, pero da igual. Porque es muy cortito el que te mete a ti. Claro, pero aún así tú puedes. Tienes rompestuns, entonces es como si no. Vale, perfecto. Hay un tío de ellos en su trabuchet, ¿eh? Me está disparando. ¿Sí? Ostras, sí. Pues habría. Yo diría que sí. A intentar hacer el mismo para Clock uno, Tower sí, captured. Vale. Aquí estamos un 3 para 2 en su base natural. Voy para allá. Voy. Ah, ese es el target, el sí, Warrior. Mira la de condiciones que tiene. Voy a por él, ¿eh? Sí, estaría bien, porque a mí me acaban de partir lo más grande con Visa. Puede que muera yo, este, ¿eh? Le mato. Yo muero, ¿eh? Le maté. Hay que rematarlo, ¿eh? Le mato antes de que. Ah, me están tirando, tío. No puedo, ¿eh? Ostras, si no remata estamos jodidos, ¿eh? Oh. Estoy intentando rematar. Se ha levantado, ¿eh? Invulnerable de Warrior. Se ha levantado porque me están matando y lo mata a dos. Ahí el fallo. Pero bueno, estamos remontando la partida. Creo, Rebe, ayuda al compi este. No. Un segundo, que estoy intentando matar a este gilipollas. Vale, ya. Le he tumbado, ¿eh? A ver si. Lo que pasa es que creo que lo van a levantar, tío. Voy a meterle el cabezazo, cabezazo, vamos. ¡No! ¡Hijo de puta! Está complicado, ¿eh? Bueno, pero estamos aquí en su base, tampoco, ¿sabes? Sí, ahora yo intento recuperar la nuestra. ¡Hijos de puta! Me he matado entre tres, cabrones. A ver. Vale, aquí tenemos un guardián. Es que tienen un maldito guardián de estos búnkers, tío. Un guardián búnker, gente, para que no lo sepa, es un guardián que no le matas ni, vamos. No, ni para atrás. Tampoco pega, pero no le matas. A lo mejor estás pegando entre tres tíos y no lo bajas, ¿eh? Es ridículo. Vale, lo veo. Si es que llevo pegando un rato. Estoy aquí. Vamos a por este, ¿eh? Este es mejor, ¿eh? Que este no, vale. Nos viola, pero vamos. Te voy a meter un cabezazo, ahí está. Ya, hostia, muero, tío. Tengo aquí mi hijo este. Le tiro fear. Baja. Oh, no sé ni cómo he levantado. Ah, porque han matado al guardián. Voy a demorar. Bueno, otra vez, tío. Horrible, tío. Mierda.
La vida del nigromante es muy dura. Amor, le estoy reventando. Te voy a levantar, Voy a aprovechar. Vamos, vamos, vamos. Y matamos a este. Lo voy a congelar, No, este muere ya. Y el Jimmy juega este también. Vale, perfecto. Vámonos de aquí, va. Medio. Tenemos dos bases ahora, pero vamos a conseguir medio mejor. Porque este tiene dos Dragon Hunters aquí. Puto Dragon Hunter, tío. Madre mía, qué asco. Encima tienen teleport y tienen de todo. O sea, mucho asco. Vale, pues sí, vamos a medio. Si hay un Dragon Hunter, le paro. No hay nadie, Ah, pues. ¡Ah! Las trampas. Hijos de puta. Vale, te va a entrar uno, por la ventana. Vale, lo veo. El tuneo. Destuneo con el ulti. Me lo ha bloqueado, tío. Sí, sí, está con foco renovado, que es el ultimate, que bloquea todos los ataques. Vale, vale, lo mato. Le voy a corromper, Le voy a corromper las condiciones. Buah, madre mía, está full. Venga, que te mueras ya, anda, pesado. Viene otro, Viene el guard. Este está muy loco. Vale, vamos al lío. Muero a condiciones. El nigromante ese no sé qué build lleva, tío. Pero vete reloj. ¿Me voy? Sí, porque están cuatro. A ver si puedo marcar esto. ¿Cómo es para marcarlo? Me da molino, Sí, mejor. Hemos remontado la partida, ¿eh? Estoy aquí con el Warrior, ¿eh? Molino. Voy para allá. En medio deberían irse estos. Los amigos estos, porque. Porque no quiero que muera. Y a ti. Joder, chaval. La que me ha metido un Warrior con arco, Sí, a ver, con el arco lo que hace es quitarse también muchas condiciones y inmovilizar. No sé, me ha metido una paliza que yo lo he flipado. No sabía cómo me podía meter tanto, tío. Así me podéis levantar, que estoy aquí. Sí, estoy ahí. Voy a meter fea. Vamos, perfecto. Este tío, Este tío a mí. ¿Quién? Vale. Me han tirado otra vez, pero instantáneo, o sea. Nada, me han rematado, no os preocupéis. Tenemos aquí un tío FK, tío. Bueno, se está moviendo ahora ya. Luego me tienes que enseñar la build esa de Warrior con arco, tío, porque. Vale. Uf, me ha cogido el tío, me ha reventado. Creo que con. Supongo con la condición del arco o lo que sea. Tiene mucha condición y mucho quita combis. En medio, ve a medio, por favor. Vale. Bueno, pues que muerto ya. No sé cómo. En medio está yendo otro de ellos, Dos. Dos de ellos, en medio. Tres, hay tres en medio, No sé yo si vamos a poder cogerla. Igual es mejor ir a otra vez a por molino. A molino, sí, sería bien. Venga, estoy en molino. En molino hay una guardián. Es que el problema, yo creo que está siendo ese nigromante. Está haciendo la vida imposible, te lo digo. Vienen para acá, Ya veo, ya. Para molino. Vale, pues vamos a por el revés. Y está aquí un nigromante, tío. Madrecita, tú. Vale, estoy muerto. Vaya hostia, me acaba de dar el tío este. No sé ni cómo. Estamos muertos. Estamos. Joder, qué pena, tío. Nada, hemos perdido. Ah, qué pena, tío. Porque estábamos ahí, Pero estará el nigromante suyo, tío. O sea, es el que estará carrileando. No sé, pero nos cuesta mucho mantener una base, tío. Y además que no nos cuesta mantener, nos cuesta coger, porque ellos están haciendo muchas ayudas, ¿sabes? En plan que van 3 y 4 tíos a una base y que no cojamos las demás, me parece un poco. Sí, es raro. Pero bueno. ¿Hagamos otra? Sí. Sí, porque ya bueno, no vamos a ir ahí perdiendo. No pasa nada, gente, porque ahora no bajamos, No bajamos ni subimos tampoco, pero no pasa absolutamente nada. Jugamos otra y ya está. Sí. Ha estado ahí a puntito. Hemos hecho lo que hemos podido, pero bueno. A ver si no se te cae más. Porque como se te caiga otra vez. Ya te digo, tío, que hoy el día no sé qué está pasando, hoy. Como se te caiga otra vez, ya la hemos liado. Bueno, a ver, vamos a ir a. A molino. O sea, a medio, ¿no? Otra vez. Sí, vamos a. A ver qué composición tienen. Pues muy parecido a la nuestra, cambiando el ladrón Dioninge por el negro y el. Y el druida. Creo que tenemos mejor composición que ellos. O sea, el nigromante. Si el tío es
medio bueno, nos puede putear. Si no, va a caer, vamos, instantáneo. Y el druida, a ver qué tal lo hace. Dependemos mucho del druida, ¿eh? De que rote muy bien y que aguante bien la base. A ver. Y con dos guerreros deberemos partirles la cara, básicamente, así que... Es que el guerrero... También tienes que jugar muy bien en posicionamiento, tío, para sí. hacer daño, si no... Y con el arco y porque... Yo, por ejemplo, lo que tengo que probar, o sea, lo que tengo que aprender a jugar mejor es el momento en el que meter las habilidades bien, ¿sabes? Porque muchas veces las fallo, tío, las tiro al aire. Sobre todo los 100 filos. Sí, bueno, el 100 filos es, yo creo que es más difícil que meter. Claro, tío, es que es muy difícil saber cuándo meter un buen 100 filos, ¿eh? O los tuneas o lo que sea. Tiene que ser un tío que lo hayan congelado, estuneado y todo. Aparte, claro. Con esta build, el 100 filos mete, pero no mete una pasada como mejor si lo llevas Berserker. Claro, ahí, o cuando le metes la rapidez o esa. Ahí, mejor, mete, o sea, flipas, que diga, pero con la build a Condis vas a meter mucho más daño con el F de maza. Antes que con el mandoble. Bueno, el F de mandoble también es la hostia. El F de mandoble es la hostia también. Te pega ahí una vuelta y quema a todo el mundo. Eso está roto. Vale, en medio a ver qué hay. Voy a empezar a poner trampas. El 10. Mira por el 10. Que ese tío, ya te digo, demasiado malillo. Vale. Vale, estoy tirando otro bicho, chicos. Tengo el tiempo. Oh, mierda, que no se han matado, ¿no, tío? Joder, madre mía, están tirando trebuchet, ¿eh? Sí, por eso nos han matado. Me voy, tío, me voy a su trebuchet. O sea... Hace bien, porque si no la pelea está perdida, no está lo siguiente. O sea, la gente buena, si los ves jugar, como esquiva los trebuchet, para las vidas, jugando, normal. Me da igual que hay un trebu, pero a mí me cuesta bastante también. Creo que aquí podemos matar y ganar. Estoy reventando aquí un warrior. Dale, aquí hemos matado. ¿Hay un tío que te secuestra abajo? Sí. ¿Me van a venir a ayudarle, creo, o no? Ah, qué pena, habíamos conseguido. Nos han blanqueado otra vez. Joder, hay aquí varios, ¿eh? Un Thief, ahora estoy muerto. Va a venir el Thief. Los Thief, tío, son la polla. Vienen, te spamean el 2-2-2-2-2 y ala, ya te han matado. Es que de verdad, te ha cogido el tío, ha venido y me ha spameado el 2. Ya está, no he hecho nada más, mira. No, ya te digo, Rebe, que la gente que no es buena con el 10 y con el báculo te spamea el 5, que es el que te mete 6k por hit. O sea, es que es absurdo, tío. Vale, tenemos dos bases, creo. Vale, voy. Mantener medio, que ya creo que son dos tíos. Voy para allá, para medio. Ah, están tirando trebuches todavía, voy a por su trebuches, tío. Si quieres voy yo y te encargas tú y ir a Molino. Venga, vale, tú lo puedes con él, ¿no? Imagino, no sé qué es. Es un... No lo veo desde aquí. Un guardián. Vale, voy a Molino. A Molino está yendo un tío de los nuestros, voy a ayudarte ahí. Vale. Mira, ahora... ¿Habéis visto que llegas a meter el 100 kilos? Sí, lo he visto, pero se la ha quitado rápido. Da igual, vale. Se ha comido todo, está muerto, Espérate. Que me pongo estabilidad y le meto. Me cargo el trebuche ya que estoy aquí, porque va a volver. Hace bien. Yo voy a ir a la otra base que está. Vale, está bien. Voy a ir a medio. Que en medio creo que tienen un guerrero que me lo puedo cargar. Ahora cuando termine así eso. Y aquí dos tíos. Mansion capture. Maldito 10 que spamea el 2, tío. Ya, es que no hace otra cosa ese tío. Spamea el 2 y ya está, a correr. Vale, tío, 3 ataques. Me gusta corazones, que son 10 pas. Qué pasada, macho. Es que a ver, eso lo puedes esquivar y puedes hacer muchas cosas. Pero como no tengas para esquivarlo en ese momento, ya te has jodido. El 10 estaba muy low. Está muerto en el medio. Si lo levantáis al guardián, es que lo tengo. Qué pena. Estoy aquí, contra ellos. Guau, os va a entrar un guerrero por detrás. Mato a uno, muerto. Meto ahí. Otro muerto, Sí. Está intentando levantar, a ver si puedo interrumpirlo. Vamos, 100 filos, coño. Vamos, lo reviento, Joder, me están reventando ahora a mí,
Tengo que curarme, cambiar y ponerme defensiva. ¿Puedes tirarme algo aquí? Vale. Nada, me matan, ¿eh? Me mataron. Están todos aquí, ¿eh? Han venido todos. Están todos. Hay cuatro tíos ahí aquí. No, hay cinco. Hay cinco. Están los cinco aquí, tío. Pues voy a levantarme más que para joder, ¿sabes? En plan, para que se queden aquí, a pegarme. Sí, seguramente. Pegarme, sí, pegarme, cabrones, pegadme. Aquí, aquí, todo sea por mí. Ahí está. Hacerles perder el tiempo, gente, no quiero hacer otra cosa, o sea. A ver. Iba a ir uno, el guardián debería haberse movido aquí. Es que hay que moverse. Cuando hay cinco tíos ahí. Compañero, que no me van a quitar la base. Y te digo. Míralo. Espabila, loco. La gente prefiere más darse de leches que... Sí, tío, ese es el problema. Eso es lo que me comentaba el otro día en el vídeo de PvP. Que la gente no piensa en los objetivos, tío. Prefiere quedar primero aquí en la puntuación de mierda esta. Sí, que no vale para nada. Que no vale para absolutamente nada. Para decir qué gorda la tengo, mira lo que he matado. Y eso que no se ve, bueno, sí, las kills sí que se ven, pero vamos, ya está. No, tampoco tiene más. Cuidado que tenéis un Zif por ahí a uno de vida. Lo he marcado. Yo acabo de partir este tío uno para uno al... Hay cuatro tíos aquí, no entiendo cómo no cogemos bases, tío. Sí, yo acabo de ganar la mía. Para uno, pero antes, que... No sé si he matado a uno que había aquí. Si puedes irte, ¿o cómo vais? ¿Vais bien? Estamos 3 contra 2. Y seguramente acaben matándonos, pero... Pues si queréis moveros, porque ni yo lo hemos ganado, creo, ¿eh? Para uno, bueno, voy tocando los que hay para allá. Si aguantéis el pelín, bueno, no. Voy a intentar ir a por este, ¿eh? Han matado al compi, me parece. Sí, han matado al compi, pero yo estoy aguantando, tío. Estamos de a dos, Estamos el dividido. Vale, estoy aguantando aquí con el escudo en alto. Venga, venid. Me tiro la inmunidad. No me pueden hacer nada ahora. Vamos a por este, tío. Este tío lo he volado yo, pero vamos, lo voy a agarrar. Vale, se va el 10. Qué mierda. Me va a quitar base. Pues eso es lo que tienen que hacer los nuestros también, tío. Es que no. Bueno, ahora las tenemos todas nosotros, tío. Rebe, mira este tío. Mira cómo lo tengo. Voy. Bien. Le voy a meter el miedo. A ver. Vale, le tiro 100 filos, le reviento, ¿eh? Se lo come todo. Muerto. Lo quiero levantar, lo quiero levantar. Le voy a meter un cabezazo. No va a levantar, No, no puede, ¿no? Lo cogeré, lo cogeré. Vale, lo reviento a este tío, Lo va a levantar, ¿no? ¿Pero quién? ¿Que cae otro ahí? Es que lo han matado este. Vale, muerto. A la base, va. Que el otro se ha ido. Vamos a por este personaje. 100 filos, lo reviento, ¿eh? ¿Cómo se cura tanto, tío? Se nos la acaba de pasar con mi tío. Es que es de... Guardián Bunker, ¿no? Sí. Pero vamos, que vale, está invulnerable. Ya está muerto, Lo mato. Buenísimo. Viene otro, Remato, intenta rematarlo. Cuidado con el empujón. Lo remato. Lo remato, lo remato. Tú encárgate de ese. Vale. Ah, tío, mierda de inmovilizar que tiene. Hostia, tengo. Rebe, estoy jodido. El 10 me acaba de spamear el 2. 10 segundos. No puedo salvarte. Bueno, sí, espérate. Intenta curarme, intenta curarme. No, ya no, ahora vete, siempre estoy. Uy, lo he matado. Nada, tío. Está todo el mundo pegándome aquí. Nah. Ah, qué pena. Estaba todo el mundo aquí, tío. Pero bueno, vemos 278, 270 y pico, No, tenemos dos bases, que es lo bueno. Vale, uff. ¿Sabes cuál es el problema? Que venía el TF, me ha spameado el 2 4 veces en la cara y he muerto. Básicamente. Ya sabéis, gente, haceros un Zif y darle al 2. Vais a disfrutar del juego muchísimo. Eso, los primeros niveles seguro, o sea, lo vais a pasar teta. Porque es que destruye a todo el mundo, o sea, es increíble. Vale, quieren quitarnos Mansia, ¿no? Estoy aquí, además el Zif. Se va, se va. Qué puto mierdas que es. Sí, uno para uno no tiene huevos a pelear. No, no, no. El tío viene, te aprieta el 2 y se pira, ¿sabes? Oh, mierda. Vamos. Vale, no levanto en medio. Es un poco cabroncete, Sí, o sea, pero... tú te haces un Zif y solo jugando con el 2 y con el arco con el 5 yendo ahí a los sitios y todo el rollo, haciendo rami y cogiendo bases, puteas muchísimo, Sí, pero muchísimo. En medio están todos, Vale, voy por allá. Y lo hemos matado, Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estamos reventando aquí. Ya os veo, ya os veo. Venga, venga, que vengo yo a meter un 100 filos a tres tíos. ¡Vamos ahí! Vale,
¿Cómo mola meter un 100 filos a tres tíos, eh? Es que el daño empieza con un mazo de numeritos. Empiezan a salir números por todos lados, tío, te vuelves loco. No, me mato yo a uno de ellos. Mira, ¿le voy a meter el miedo? Le veo. Ese está muerto. Gira ya, Sam. Ven aquí. Ven aquí. Venga, 100 filos, ese muere, eh. Buah, está uno de vida. Mira, mira el Thief del 2. ¡LOL, tío! Y te ha rematado instantáneo. Le iba a meter un cabezazo para pararle. Y es que no me ha dado tiempo, eh. Mira, ese está muerto. Me ha metido, tío, 4 ataques de gusto para atrás, tío. Qué asco, eh. Qué asco, tío. Ya por eso no se merece. Vale, hay un warrior aquí que se ha levantado. Le esquivamos, está gente. ¿No? Vale. Está en venganza, le estoy esquivando simplemente. Mete dentro del punto, no lo puede capturar, eh. Si está en venganza, no capturas el punto. Hola, te vas a morir. Mira, mira cómo se muere, gente. Atentos. ¡Oh! ¡Se murió! Ah, ¡hostia! Un warrior. O sea, un esto tú. Metiéndome el 2. Un zip. Spamea, spamea el 2, que le he dado la inmunidad. Retrasado. Qué personaje, tío. Mira, anda, mira, se ha muerto un Thief, Rein. Muere, sufre, hijo de puta. Dios. Déjala ahí, que se sangre. Toma, mira, en la puta cabeza. Hostia, ha sido muy risa. Se ha venido a spamearme el 2, como siempre, y me he tirado la inmunidad, ¿sabes? Ha sido en plan, venga. Hostia, puta. Pues al principio del juego lo tuvieron que bajar porque te podía meter de un hit casi unos 40k o algo así. Sí, pero ese personaje siempre ha estado. Sí, yo desde que he jugado al Guild Wars. Creo yo, ¿eh? El tío siempre ha sido muy, muy bestia, tío. ¿Qué quiero decir? Que yo desde que jugué al Guild Wars por primera vez, cuando salió, ya estaba así, ya tenía ese golpe y. Sí, estaba muy bien. Y ya metía esa barbaridad, tío. Pues, creo que ganamos, ¿eh? Claro que ganamos, coño. Tiene pinta, tiene pinta. Vamos. ¡Hala, la mierda! Vale, medio, ¿no? Sí, solo que es el 10, ¿eh? ¿Dónde estamos? Míralo. Es el maldito 10, tío. Ahí está el tío. Dándole al 2. No, no, se va, ¿eh? Me ha visto que sigue con él. Enemy, capture the clock tower. Ah, no, vuelve. Está aquí, le tengo. Vamos a por él, tío. ¡Cabezazo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Míralo! ¡Está reviento! Está aquí. Sigue con el 2. Vale, pues nada, a ver. No, no, si me he tirado la inmunidad, si no. Mira cómo se va. ¿Dónde vas tú, putita? ¿Dónde vas tú, putita? Yo te mato, aunque no valga para nada. Toma, spamea el 2. Mira, espera, te voy a spamear yo el 2 mío. A ver qué te parece. El 100 filos ahí. Bueno, gente. Hemos ganado la primera. Que la otra no la pudimos ganar, tío. Estuvo a nada, ¿eh? A nada. Y tú con tus caídas de internet, muy bien, ¿eh? Hasta, pero... ha caído, pero no en partida, ¿eh? Ya, menos mal. Bueno, pues nada más, chicos. A ver, mi intención es seguir trayendo rankeds del Guild Wars, porque ya os digo que quiero seguir subiendo. A ver, vamos a coger todas las cositas. ¿Y tú qué vas a hacer esta temporada? ¿Le vas a dar ahí a muerto o qué? Sí, quiero subir una tercera vez a leyenda, la verdad que... Sobre todo ya por... Por las recompensas y eso, básicamente, pero sí, le daré muy duro. Pues cuenta conmigo, tío. Sí, además que jugamos, tú conoces a gente también muy buena. Sí. Y si queréis montamos un equipazo, me carrileáis. No, pero sí, cuando quieras, ya sabes, podemos jugar las partidas que quieras, tío, y... Vale, bueno, duro, gente, pues yo ya os digo, están las temporadas de PvP, ya habéis visto cómo funciona más o menos. Bueno, una ganada, una perdida, no está mal. El Warrior es increíble, ya sabéis la build, si no la sabéis, pues mirad mi vídeo anterior, que ya está. Y seguramente os vaya trayendo builds que me vaya pasando Rein, que conoce bastante de builds y de cosas, y os pueda enseñar más personajes. Si queréis, os enseño en este vídeo la build del Thief, solo tenéis que crearlo, ponerle un nombre y darle al 222 con una daga, creo que era. Y ya está. Ya sí. Está, no hace falta... Le pones una daga, una pistola, le pones los amuletos de daño y ya está. Y dos, ¿sabes? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre os dejo toda la información y descripción debajo del enlace, ¿vale? Para bajaros el juego, para descargarlo, recordad que es gratis. Y también os dejaré por aquí la información de Rein, su Twitter, por si le queréis seguir y estar informados de las noticias y las cosas de la SL, torneos y todo el rollo. Porque tú eres caster en la SL todavía, ¿verdad? Casteas sí, y... De la SL y del juego.
precisamente por eso, te lo digo. Entonces, bueno, si queréis estar informados del competitivo, pues es bueno que sigáis también a Reign. Y nada más, gente, espero que os haya gustado. Si es así, pues darle un like ahí y os traeré más PvP de Guild Wars. Aparte de más contenido, que vamos a traer también el Mundo Viviente 3, que todavía no me he puesto con él, porque hemos estado haciendo estos vídeos para toda la gente nueva. Pero el Mundo Viviente 3 lo quiero hacer cuanto antes, que es la historia de... continúa la historia de Guild Wars 2. Y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Chao, gente.